cordial saludo para todos. Iniciamos aquí el desarrollo de los hechos que son noticia en el departamento de Arauca. Saludamos muy especialmente a nuestra audiencia en el municipio de Puerto Rondón. A ustedes gracias por preferirnos. A continuación, los titulares. Aplazado debate de seguridad en la Asamblea Departamental. No asistieron altos mandos ni alcaldes. Diputado Edgar Guzmán pide seriedad frente al tema. Organismos de socorro y entidades trasladan maquinaria para combatir fuego que amenaza a 3 municipios del departamento. Comité de Ganaderos busca ayuda de Gobierno Nacional ante muerte de animales en la región por fuerte verano. Suspendido sin voz ni voto en la Asamblea Departamental por presunta doble militancia, diputado Wilson Carrillo. Vacunación de las Américas llega con lema mundialista para intensificar la jornada. Rampas en la ciudad para población en condición de discapacidad ya son un requerimiento de la Secretaría de Planeación del municipio. Con la presencia de directora regional del INPED, ente realizó rendición de cuentas. Centro penitenciario permanecerá dentro de la ciudad. Araucanos apáticos a solicitar documentos para conducir automotores. Está vigente la renovación de la licencia de conducción. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Fue aplazado debate de seguridad en la Asamblea Departamental. No asistieron altos mandos ni alcaldes. El diputado Edgar Guzmán pide seriedad frente al tema. Aplazado fue el debate de seguridad que se tenía previsto en la Asamblea Departamental porque, según el ponente de la iniciativa, Edgar Guzmán Robles, los comandantes de la Fuerza Pública y los alcaldes no podían asistir. Hubo la imperiosa necesidad de aplazarlo porque no existían las condiciones, digamos, técnicas de poder hacer un debate con todas las de la ley, con la presencia de quien deben estar. En este caso se tuvo conocimiento de que no había certeza o seguridad, pues, de que estuviesen, hablando de seguridad, que estuviesen los señores comandantes, los altos mandos. La intención es que estén las cabezas de cada uno de los procesos. Entre los temas que se busca abordar en la plenaria corresponde a la alteración del orden público y las acciones bélicas por parte de la insurgencia, específicamente los sectores donde de forma frecuente se presenta la alteración de la tranquilidad. Unos llamados que hace la comunidad frente a situaciones que son tan claras, tan evidentes, y las fuerzas militares no han tomado medidas ni han reparado, pues, este sitio o estos sectores donde se están presentando constantemente agresiones a la población civil, constantemente demostraciones del poder bélico que tienen los grupos al margen de la ley. Y lo que tiene que ver también con lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo, las muertes, el cierre de vías, voladura de las mismas vehículos de la fuerza pública, ataques constantes al oleoducto. Para el diputado Guzmán, la presencia de los alcaldes es de vital importancia, pues se busca conocer qué hacen en sus municipios para fortalecer la institucionalidad y en qué se vienen gastando los recursos dispuestos para tal fin. Ese tema hay que profundizarlo. Pero pues la verdad esperemos que se haya primero que todo la presencia de los alcaldes. Yo lamento lo que está sucediendo en el municipio de Tame, por ejemplo. ¿Sí? El municipio de Tame es un municipio que se ha venido deteriorando en el área urbana de una manera gravísima, atracos, robos, secuestros, muertes cada vez que hay el espacio. Entonces, no sé qué está pasando con los recursos de seguridad, no sé qué está pasando con la voluntad. Sí, y sobre todo con ese deseo de verdad de trabajar en ese sentido. Entonces, ese tema se abordará el día cuando estén los señores alcaldes y pues no hay que de pronto avanzar en ello hasta que no los tengamos presentes. Organismos de socorro y entidades trasladan maquinaria para combatir fuego que amenaza 3 municipios del departamento. Extensas hectáreas de sabana han sido devastadas por las llamas. Los 3 incendios activos registrados en el departamento han logrado devastar grandes hectáreas de terreno y las llamas se han vuelto incontrolables,
lo que llevó a que se unieran esfuerzos de las entidades públicas y privadas para buscar estrategias y controlar la conflagración. Ya se ha intervenido el incendio sobre el municipio de Arauquita, se tiene control ya sobre una parte de este y pues ya estamos haciendo la evaluación de daños y análisis de necesidades de las personas, sobre todo del municipio de Arauquita, que es donde ya hemos ingresado. Sobre este sector estamos actuando desde el día de ayer y esperamos pues tener control total sobre esta área aproximadamente en unos 3 días. Varias familias se han visto afectadas en los 3 municipios por el incendio, como lo son Puerto Rondón, Arauquita y Arauca. Hasta ahora no ha habido necesidad de hacer la evacuación de ninguna de las familias. Tenemos un reporte ya sobre el sector de Mata Oscura en el municipio de Arauquita de 25 familias que han resultado afectadas, especialmente con la quema de los potreros de áreas de cultivo. Estamos muy pendientes en el municipio de Puerto Rondón por la gran cantidad de humo que está llegando hacia el casco urbano de este municipio, lo cual podría generar pues una afectación en la salud de las personas. Se está haciendo pues la coordinación con el mismo hospital para que estén atentos ante cualquier situación. Al lugar se enviará maquinaria dispuesta por el nivel de riesgo y la gobernación de Arauca, con el que se busca controlar de manera rápida los diferentes incendios. Estamos mirando ahorita ya con el Consejo Regional de Gestión de Riesgo, lo que es el traslado de maquinarias hacia estos sectores, que es lo más importante. Tenemos una dificultad, que es la falta del recurso hídrico, el agua, las distancias tan lejanas que hay para transportar el agua hacia el sector de los incendios. Por tal razón, pues el uso de la maquinaria pesada es muy importante para la realización de las guardarrayas. Especialmente estamos trabajando y estamos requiriendo de este equipo tan importante o de esta maquinaria pesada para poder controlar de una manera más rápida y eficiente los incendios y sobre todo no afectar tanto la parte hídrica. La alerta roja se mantiene en los 3 municipios donde se han presentado las conflagraciones. Comité de Ganaderos busca ayuda del Gobierno Nacional ante la muerte de animales en la región por el fuerte verano. También han solicitado agilidad de Corporinoquia para que entregue licencias a ganaderos y así puedan construir sus abrevaderos. Las oleadas de calor y la preocupante sequía que se registran en los llanos orientales aumenta la cifra de muerte de animales por este motivo. Asimismo, se mantienen preocupados los ganaderos según la última estadística. Nosotros el año pasado vivimos una situación de pronto un poco más cruda con respecto a los bovinos. Nosotros tuvimos unos datos que se recogieron en la vacunación, con los vacunadores, se recogieron en cada predio. E hicimos la sumatoria de todas estas muertes y salió un total como de 7.600 reses aproximadamente. En Arauca no dejamos siempre de que se estén muriendo. Yo pienso que en este momento van por lo menos unas 1.500, 2.000 reses ya muertas también por el verano. Hemos tenido esta sequía, seguimos en lo mismo y no hemos hecho nada. Se espera que el Gobierno Nacional brinde las ayudas que se brindaron en época de invierno para esa temporada, donde las sabanas se encuentran devastadas por el fuerte verano. Hay unos subsidios en una alimentación que viene por medio del Ministerio de Agricultura y viene canalizado por Fedegan, que son estos alimentos de mezclagán, de heno, de sal, de melaza. Pero en este momento, por ley de garantías, eso se restringió y no llegó más. Entonces, pues no tenemos esas ayudas. Eso fue este año que pasó y hace como 2 años también que nos colaboraron con eso, sin embargo, pues bajo la gestión del Comité Ganadero, ¿no? Pero si no estamos pendientes de esto, de hacer estas gestiones, la gente no colabora definitivamente y sobre todo que es que nos llegan en épocas que el ganadero en ese momento no la necesita, porque nos llegan en unas épocas donde todavía está lloviendo, donde todavía está la sabana fresca, hay alimento para el ganado y hay agua y no la estamos necesitando y son bodegas que se la mandan solamente por 2 meses. Uno de los principales temas que preocupa es la poca acción para contrarrestar este tipo de factores negativos al medio ambiente por parte de Corporinoquia y más cuando los ganaderos deben pagar por mantener los abrevaderos en sus fincas. Todos lo sabemos que nos toca hacer unos pozos profundos, sacar el agua a escondidas de Corporinoquia, prácticamente porque es que Corporinoquia vive a toda hora atacando a las personas que perforen el subsuelo, porque estas aguas subterráneas dice que son de la nación y que hay que pagar, pero no los miramos tampoco a ellos ejerciendo, por lo menos haciendo unos abrevaderos para estos animales silvestres, que a donde el ganadero le pone de beber a sus animales, ahí llegan los venados, los chigüires, las babas, los zorros, y este trabajo lo hace el ganadero y le toca hacerlo a escondidas. La muerte de miles de reses y de animales de todas las especies mantiene la alerta en la región.
Sin embargo, las acciones de choque por parte de Corpor y Nokia son nulas. Es tiempo de hacer una pausa, ya regresamos con más. Suspendido sin voz ni voto en la Asamblea Departamental por presunta doble militancia, diputado Wilson Carrillo. Vacunación de las Américas llega con lema mundialista para intensificar la jornada. Rampas en la ciudad para población en condición de discapacidad ya son un requerimiento de la Secretaría de Planeación del municipio. Con la presencia del directora regional del INPED, ente realizó rendición de cuentas. Centro penitenciario permanecerá dentro de la ciudad. Araucanos apáticos a solicitar documentos para conducir automotores. Está vigente la renovación de la licencia de conducción. Sácala para esta 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aprovecha la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de tu familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. ANTV, cuida lo que ves. Tercera gran jornada de Operación Sonrisa en homenaje a la celebración del Mes del Niño, liderada por la gestora social del Departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez. Queremos seguir dibujando más sonrisas. Los invito a participar de esta brigada de salud, que se realizará en convenio con la Fundación Operación Sonrisa, del 24 al 27 de abril, para pacientes con labio y paladar hendido, polidactilia, sindactilia y quemaduras que impidan algún movimiento. Inscripciones en consulta externa del hospital de su municipio o comuníquese al 320-233-7316. Por un Arauca sin limitaciones, feliz y sano, en lo social es hora de resultados. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Hoy a las 7:30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. Especiales a nuestra alianza estratégica de medios, Canal 5 TV, Fortel TV, Telesarare, Teleoriente, Canal Vida y en el municipio de Puerto Rondón por retransmitir esta emisión de noticias. Somos el informativo con mayor cobertura en el departamento de Arauca. Fue
fue suspendido sin voz ni voto en la Asamblea Departamental por presunta doble militancia el diputado Wilson Carrillo por el Partido Liberal. 3 meses durará la sanción. El Partido Liberal sancionó provisionalmente con voz y voto en la Asamblea Departamental al diputado Wilson Carrillo del municipio de Tame porque, según la directiva liberal, estaría incurriendo en doble militancia. La Asamblea ya fue notificada por parte del Partido Liberal colombiano de una resolución, la resolución número 3110, de fecha 26 de marzo del 2014, por medio del cual se sanciona al diputado Wilson Carrillo con voz y voto por un término de 3 meses. El diputado debe ser notificado y su participación en el recinto de la democracia estaría menguada por un término de 3 meses. El diputado es investigado al interior del partido por su apoyo a un candidato ajeno a su colectividad. Por presuntas acciones de doble militancia. En este momento la Asamblea Departamental se encuentra notificando al diputado Wilson para continuar con el trámite respectivo de acuerdo a lo que establece la resolución, en donde nos dice que acatemos la ley 974 del 2005 y es la que nos dice que debemos hacer la respectiva notificación al diputado Carrillo. Aunque Carrillo pueda asistir a las sesiones, no tiene participación, pero sí remuneración por su ejercicio como diputado del departamento. Se espera la investigación al interior de la colectividad roja para conocer si el corporado estaría o no apoyando a otro candidato. Él quedaría sin voz y voto una vez él se notifique dentro de los términos establecidos por la ley y, por supuesto, él continúa con su credencial como diputado hasta tanto no se surtan los trámites respectivos de acuerdo a lo que les establece el reglamento al Partido Liberal Colombiano. Vacunación de las Américas llega con lema mundialista para intensificar la jornada. Bajo el lema Vacunación, tu mejor jugada, se da inicio este año a la jornada de intensificación de vacunas. El lema fue elegido con la consideración de la próxima Copa Mundial Brasil 2014 para animar a la gente de las Américas a protegerse a sí mismo y a la región en contra de la importación de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y otras prevenibles por vacunación. En medio de una celebración deportiva de carácter mundial, se busca que la comunidad tome conciencia y se vacune oportunamente. Rampas en la ciudad para población en condición de discapacidad ya son un requerimiento de la Secretaría de Planeación del municipio. Se deben construir para mejorar la atención a esta población. Con el fin de brindarle una mejor calidad de vida y atención a la población en condición de discapacidad, la Secretaría de Planeación del municipio solicitó a los establecimientos comerciales la ubicación de rampas de acorde a la normatividad para esta población. Todas las licencias de construcción que salen de la Secretaría de Planeación, digamos, para todo el tema de establecimientos públicos, les estamos exigiendo el tema de la construcción de la rampa para el tema de discapacidad. O sea, ya es una política que está, digamos, la administración municipal implementando a través de la Secretaría de Planeación. Sin embargo, algunas de las que han sido construidas deben hacerse de acorde a la normatividad sin invadir el espacio público, ya que comerciantes han tenido que demoler con previo aviso de la Secretaría las construcciones. A este señor se le había autorizado hacer la rampa hacia la parte de adentro del local y vino y no la hizo en el espacio público, ¿sí? Ya se le había notificado a él que la rampa no podía ir en el espacio público porque lógicamente la gente no tenía por dónde caminar, ¿sí? Y se le había autorizado la rampa a hacerla hacia la parte de adentro. En estos momentos le estamos ordenando la demolición de esta rampa, que la tiene que quitar del espacio público, pero también a su vez se le está diciendo que esa rampa tiene que hacerla hacia la parte de adentro para que la gente con discapacidad tenga la oportunidad también de entrar a este sitio. El nivel freático en la localidad es alta y la época invernal obliga a que muchos de esos establecimientos o viviendas se construyan por encima del nivel de las vías. En Arauca es poco común ver estas rampas, pero ahora con la nueva reglamentación, todos los establecimientos deben cumplir con la medida. Pues es una medida súper excelente, ya que se está demostrando de que los discapacitados en Arauca sí deben de tener respeto. Y esa medida que toma la Alcaldía Mayor de Arauca es una medida excelente. Yo creo que toda entidad pública y privada debe de acogerse a esa ley, que es una ley que obliga a tener el acceso de rampa para la población con discapacidad.
Además de cuenta, la discapacidad no es solamente las personas que andan en sillas de ruedas, sino hay muchas personas que son por lo menos las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, que a veces se le dificulta dar un paso, hacer un andén. Es tiempo de hacer una pausa, ya regresamos con más. Aplazado debate de seguridad en la Asamblea Departamental. No asistieron altos mandos ni alcaldes. Diputado Edgar Guzmán pide seriedad frente al tema. Organismos de socorro y entidades trasladan maquinaria para combatir fuego que amenaza a 3 municipios del departamento. Comité de Ganaderos busca ayuda de gobierno nacional ante muerte de animales en la región por fuerte verano. Suspendido sin voz ni voto en la Asamblea Departamental por presunta doble militancia, diputado Wilson Carrillo. Vacunación de las Américas llega con lema mundialista para intensificar la jornada. Rampas en la ciudad para población en condición de discapacidad ya son un requerimiento de la Secretaría de Planeación del municipio. Con la presencia directora regional del INPED, ente realizó rendición de cuentas. Centro penitenciario permanecerá dentro de la ciudad. Araucanos apáticos a solicitar documentos para conducir automotores. Está vigente la renovación de la licencia de conducción. Tercera gran jornada de Operación Sonrisa en homenaje a la celebración del Mes del Niño, liderada por la gestora social del Departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez. Queremos seguir dibujando más sonrisas. Los invito a participar de esta brigada de salud, que se realizará en convenio con la Fundación Operación Sonrisa del 24 al 27 de abril. Para pacientes con labio y paladar hendido, polidactilia, sindactilia y quemaduras que impidan algún movimiento. Inscripciones en consulta externa del hospital de su municipio o comuníquese al 320-233-7316. Por un Arauca sin limitaciones, feliz y sano, en lo social es hora de resultados. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. La información completa de todo lo que pasa en el departamento de Arauca y la frontera. ¡Movilización! Ya pueden retirarse. Hoy a las 7 y 30 de la noche por CNC, Canal 3 de Global Televisión, porque nosotros le informamos, usted decide. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros. No olvide visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com.
presencia de la directora regional del INPEC, ente realizó la rendición de cuentas. El centro penitenciario permanecerá dentro de la ciudad por seguridad de los reclusos y los uniformados. La directora regional oriente del INPEC, mayor Miriam Vargas, ante la rendición de cuentas que rindió el ente en el día de hoy en el departamento araucano, visitó esta región del país. En su recorrido se analizó el estado del centro de reclusión, lo que le permitió sacar conclusiones. Determinando las condiciones, las calidades de internos que tenemos, los perfiles de acuerdo a los niveles de seguridad con que se cuenta y revisando junto con el director del establecimiento las posibles acciones jurídicas y judiciales con las cuales podamos apoyar los internos. Se busca de forma conjunta y ante el hacinamiento que se presenta y falencias para con los reclusos, alternativas entre la Dirección General del INPEC y aportes de las administraciones locales que permitan subsanar los inconvenientes, ya que es el único centro de reclusión del departamento. De acuerdo a los estudios que se han hecho, pensamos que no es tanto la reubicación de los internos como sí la remodelación del establecimiento, pero contamos con un cuello de botella porque el instituto no es el que dispone de construcción ni remodelación. Dependemos de una unidad de servicios. Ellos ya vinieron, hicieron un diagnóstico, unas revisiones previas para lograr de pronto adecuar las condiciones en que se encuentra el establecimiento. La remodelación del centro es una de las iniciativas que se manejan brindando una mejor atención a los internos. Sin embargo, permanecerá dentro de la ciudad. No podemos decir que vamos a solucionar la situación carcelaria a corto plazo, porque esta es una situación bastante compleja, pero sí lo que podemos hacer y se está haciendo es aunar esfuerzos con los entes gubernamentales para apoyar la situación de los internos en el establecimiento de Arauca. Araucanos son apáticos a solicitar sus documentos para conducir automotores. Está vigente la renovación de las licencias, dice Tránsito. Los araucanos son apáticos a renovar o sacar los documentos y mantenerlos en regla para conducir una motocicleta. Así lo dio a conocer el director del Instituto de Tránsito y Transporte, Freddy Serrano Díaz. La ciudadanía ha hecho caso omiso al llamado del Gobierno Nacional para que efectúe con base en la medida implementada y denominada pico y pase, de manera tal que se efectúe el proceso de renovación de licencias de conducción. El índice ha sido no muy favorable, es pertinente señalar que tenemos dispuesto nuestro equipo técnico y humano para atender el creciente número de solicitudes. La renovación de la licencia está vigente y debe, según la nueva reglamentación, solicitarse por el método de pico y pase por los números de cédula. De esta forma se podrá acceder a los centros de reconocimiento. Lo fundamental que tienen que tener en cuenta los usuarios es estar al día con las infracciones correspondientes a las multas de tránsito, estar también al día con los datos correspondientes al Registro Único Nacional de Tránsito RUN, efectuar el examen médico ante un centro de reconocimiento y una vez cumplido este procedimiento acercarse al tránsito donde el trámite es sencillo, insistiendo en que muchas veces hay quienes lo consideran dispendioso porque en el pasado a través de los tramitadores era muchísimo más fácil. Se ha solicitado a la comunidad acercarse al instituto con el fin de mantener los documentos en regla. A partir de este mes de abril, las personas cuyo número de cédula termine en 4 podrán efectuar el proceso de la renovación de licencias de conducción. Sucesivamente, en mayo serán los del 5, en junio los del 6, en julio los del 7, en agosto los del 8, en septiembre los del 9, en octubre los del 0 y en noviembre los del 1. Haciendo la siguiente advertencia, y es que quienes no hayan efectuado el procedimiento pues podrán todavía cumplir el mismo a través de los centros de reconocimiento de los organismos de tránsito. Hemos llegado al final de esta emisión de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.